una meva se siate. Satnam, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, acá nos encontramos, seguimos en resguardo, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que nos han pedido de cuidarnos entre todos, mantenernos aún un tiempo más en casa. Bueno, desde ese lugar estamos tratando de colaborar y de enseñar lo que tengo para ofrecer, para entregarles a ustedes, para entre todos poder llevar un retiro, no solo de estar en nuestras casas, sino, como les digo, nuestra casa interna, aprender a convivir con conmigo mismo, con el silencio externo, y entrar en ese silencio interno para descubrirme, descubrir cómo funciono, cómo me siento en este espacio en que no tengo muchas personas alrededor. Así que acá estamos y seguimos colaborando y entregando de corazón la experiencia que hemos venido viviendo desde hace casi 20 años. Así que, bueno, hoy vamos a seguir trabajando para estar todos unidos en esta conciencia colectiva, que es la conciencia de la era de Acuario, en la cual todos somos uno. Y bueno, yo creo que esta es la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Que todos somos uno. Lo que pasa en una parte del planeta no está pasando a nosotros, o sea, es la demostración real de esta conciencia mundial. Así que vamos a seguir trabajando las mentes. Comenzamos la clase de la sesión pasada con la mente negativa. Sí, vimos que era la mente que primero opera en nosotros y es la mente que nos muestra las dificultades, los obstáculos, la que está un poco a la defensiva, la que nos protege. Es la primer mente de la sobrevivencia, de cuando de la mente primitiva, ¿verdad? Por eso es la que aparece primero, porque es la que, bueno, por necesidad nos protege. Y luego tenemos también la mente positiva, que es la que vamos a ocupar hoy, y es la mente que ve todo, como la palabra lo dice, positivamente, optimista, con optimismo. No ve los obstáculos que ve la mente negativa, no ve las dificultades, simplemente ve solo lo positivo, lo expande y busca posibilidades aún más y más, ¿sí? O sea que vemos que las dos mentes son súper importantes en nuestra vida y son sumamente necesarias. Lo que tenemos que es equilibrarlas, no posicionarnos ni en la mente negativa todo el tiempo, ni en la positiva todo el tiempo. Dicho esto, nos damos cuenta claramente de que ellas tienen que interactuar permanentemente, que una completa la otra. Así que ser positivo no significa solo ver todo bonito, expansivo, todo está bárbaro, que es muy interesante, pero es también gestionar la parte negativa, que la necesito para que ella me indique, a ver, por qué camino de ruta sigo, para no tener tantos obstáculos, ¿sí? O para que no tenga tantos fracasos, digamos, en ese camino. Me vaya previendo lo que me puede suceder. Así que la propuesta es equilibrar nuestras mentes para justamente lograr el equilibrio. Todo el universo es polar, positivo, negativo, blanco, negro, risa o llanto, arriba o abajo. Pero lo que el camino del yoga es el camino del medio, el camino de la unidad, en la cual tenemos que unir las polaridades y que se complementen, no que se contrapongan, ¿no? Así que bueno, en eso estamos aprendiendo.
para tener un buen mapa de ruta y saber cuál es el objetivo que queremos obtener con el menor sufrimiento posible y con éxito, o por lo menos con tranquilidad espiritual y armonía de que lo que hacemos es coherente con lo que pensamos y con lo que hacemos, ¿no? O con lo que decimos. Muy bien. Y en esa coherencia es que logramos generalmente estar bien con nosotros mismos, que es lo que en realidad es el objetivo. Bien. Así que hoy vamos a trabajar esa mente positiva, y que con la práctica te vas a ir dando cuenta cuál es tu mente predominante, si es la negativa o la positiva. Con la experiencia de esta práctica, Kundalini Yoga es un yoga que se llama el yoga de la conciencia, porque lentamente con los trabajos que vamos haciendo de pranayamas y meditaciones se va expandiendo la conciencia. Y una vez que tu conciencia está más amplia, más abierta, vas a ir dándote cuenta de tus posicionamientos, si te has vuelto muy negativo o muy positivo. Y en base a eso irás viendo cómo regularte. ¿Sí? Así que hoy vamos a trabajar una meditación para la mente positiva. ¿Bien? Vamos a llevar las manos al centro del pecho en mudra de oración, ¿sí? Para abrir el espacio del trabajo o de la experiencia en realidad. Cierra tus ojos, que tu espalda esté recta, naturalmente recta. Lo logras llevando levemente el mentón hacia atrás. Las manos van a estar apoyaditas, una palma contra la otra, en el centro. Y conéctate ahora con tu respiración larga y profunda. Y observa cómo inhalas. Abdominal, diafragma, recuerda, diafragma baja, se relaja el abdomen, se completan los pulmones, el abdomen entra, sube el diafragma y vaciamos, de abajo hacia arriba. Y en ese espacio vas a quedarte un momento aquietando tu mente, para entrar en el espacio de la experiencia. Exhala. La próxima inhalación vamos a entonar el Adi Mantra, que es el mantra para abrir el espacio y conectarnos con esa sabiduría interna, la maestría que tenemos dentro, que la descubrimos en cada clase de yoga. Inhala entonces para vibrarlo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhala profundo. Exhala, desarma el mudra. Y ahora vamos a practicar el pranayama de la respiración alterna. ¿Sí? Vas a llevar la mano derecha
hacia arriba con los deditos rectos, la mano izquierda va a estar en guía mudra, y con el pulgar y el índice, ¿sí? Con el pulgar vas a bloquear levemente la narina derecha, vas a inhalar por la narina izquierda, en 5 segundos, vas a contar 5 al inhalar, bloqueas con el índice la narina izquierda, exhalas en 5, por la misma narina inhalas en 5, bloqueas con el pulgar la narina derecha y exhalas en 5 por la izquierda, inhalas por la izquierda en 5, y así continúas, ¿sí? Te va a marcar un tiempo y podés comenzar. Los ojos están cerrados. Plena conciencia y atención en el ejercicio de respiración, observando el aire fresco que penetra por tus narinas y luego sale. Entrena tu mente para que se quede allí. Sientes que tu mente se va, la traes al espacio, ese es tu trabajo.
Padam Purnamidam Purnata Purnam Gachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Shishyate. Namada Purnamidam Purnata Purnam Gachyate. Inhala profundo. Con tus ojos cerrados, suspende un poquito la respiración adentro. Exhala. Nuevamente, inhala bien profundo. Completa bien tus pulmones, mentón retraído, suspende, exhala. Quédate unos instantes con los ojos cerrados, en ese espacio interno que se abrió, de unidad. De unidad de tus polaridades. De equilibrio interno. Abre tus ojos. Y ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la meditación de hoy para la mente positiva. Es una meditación que abre mucho el chakra del corazón, ¿sí? Expande tu potencial positivo, ¿sí? De bienestar, de prosperidad. El mudra es el mudra que vimos a Cristo. Dice que Cristo parecería que hizo mucho esta meditación, Buda también. El mudra es este, vas a plegar los dos, el anular y el meñique, y los vas a sostener con el dedo pulgar, y los otros dos dedos van a estar hacia arriba, índice y medio, ¿sí? De las dos manos iguales. Las manos van a estar a la altura de los hombros. Los brazos van a estar bien pegaditos al cuerpo, pero vas a llevar las manos hacia adelante unos 30 grados de la vertical, ¿okay? Vas a tratar de tener la espalda recta, lo que tú puedas, ¿sí? Y ahí te vas a conectar con un mantra, pero no va a ser de forma verbal, sino lo vas a hacer mental, ¿sí? Forma mental, vas a ir conectándote con el mantra sa ta na ma. Son cuatro sílabas, sa ta na ma. Ese mantra significa yo medito en la verdad que yo soy, ¿sí? Entonces, mientras estés con los ojos cerrados, la mirada va a estar en el entrecejo, en el punto de donde se unen las cejas, ¿sí? Y vas a conectarte con la respiración larga y profunda durante todo el tiempo que estemos en la meditación. Yo voy a poner una música solo para que nos acompañe, no la van a vibrar, solamente mental. ¿Sí? Ok, si querés te sostenés con la música que tiene ese mantra, ¿vale? Así que van a ser, ¿sí? Nos ubicamos entonces, las manos 30 más o menos grados hacia adelante, la mirada en el entrecejo y comenzamos. Debes comenzar. ¿Sí?
Thank you.
Inhala profundo. Exhala. Puedes armar el mudra. Lleva las manos a tus rodillas o en Buda Mudra. Quédate con la espalda recta, conectado con la respiración larga y profunda. Un momento más. Integrando la meditación, el efecto de la respiración, del mudra, de la posición de manos. Lleva las manos al centro del pecho, una oración, nuevamente, para cerrar nuestra clase. Igualmente vamos a quedar un momento ahí, uniendo nuestras polaridades, tu parte negativa con tu parte positiva. Mente negativa con la positiva. Integra ese estado de unión, de conexión, de no dualidad. Inhala profundo. Exhala. Y ahora, para finalizar la sesión de hoy, vamos a entonar Tres Sat Nam, que quiere decir la verdad es mi identidad también. Inhala profundo, exhala, inhala para entonarlo. Sat Nam, Sat Nam. Sat Nam. Muchas gracias. Y los animo a que sigan practicando, que sigan teniendo esta experiencia, que la sigan integrando en la vida cotidiana y en cada una de vuestras células. Nos encontramos en la próxima sesión. Gracias. Sat Nam.